Si te pasa que a veces tienes que editar un proyecto en Final Cut Pro con algunos clips que quizás son demasiado sosos, demasiado, pues quizás poco dinámicos, pues no te preocupes porque te voy a explicar cómo realizar movimientos de cámara en postproducción, es decir, en el propio programa a la hora de editar con Final Cut Pro X. Hola a todos y bienvenidos a Chaman Experience, tu blog de fotografía y vídeo convertido en canal de YouTube. En el vídeo de hoy, que va a ser muy sencillito, vamos a hablar de un efecto muy sencillo de realizar y que son básicamente pues cómo hacer ciertos movimientos de cámara y algunas ideas que te puedo dar para que puedas hacer pues a la hora de editar, ¿vale? Ahora que está grabando, he dejado aquí marcados estos dos clips a los cuales pues le vamos a hacer pues estos ajustes, ¿vale? Los vecinos están dando martillazos, sorry. Bueno, lo primero de todo es nos venimos aquí a la parte inferior del visor y en esto que tenemos aquí seleccionamos la parte de recortar y aquí en vez de acortar o recortar seleccionamos Ken Burns, ¿vale? Y bueno, básicamente decidimos dónde queremos que acabe, ¿vale? Cómo queremos que acabe, es decir, la posición que sería esa X sería el centro y esto sería pues el encuadre básicamente y la parte en la que quiere que empiece que es esta, la verde. Entonces, una vez le demos a aceptar, vais a ver que de principio a fin nos va a hacer este movimiento de cámara, ¿vale? Nos va a acercar cada vez un poquito más al clip. Entonces, pues bueno, es un movimiento de cámara que podemos hacer de forma muy sencilla en edición, como puedes ver. Que sepas que también puede cambiarse el final al punto que te dé la gana. Incluso podrías cambiar el inicio, clicando aquí al recuadro verde. Podríamos poner el inicio donde quisiéramos, por ejemplo, si lo ponemos aquí. Estoy haciendo una cosa que no creo que quede bien, pero bueno, para que veas cómo queda simplemente, ¿vale? Y nos iríamos ahí. ¿Cuál es el problema de utilizar Ken Burns? El problema de utilizar Ken Burns, bajo mi punto de vista, es que para hacer ciertos efectos pues no es la mejor opción, ¿vale? Eso por una parte. Y por otra parte, el problema de utilizar Ken Burns también es que tiene una rampa de aceleración inicial y una rampa de aceleración final en cuanto a lo que es esa velocidad de ampliación del efecto y que puede que no te interese o no la quieras. Entonces pues hay otra forma de hacer esto. Ah, y por cierto, aquí si clicamos este botón cambiamos lo que es el inicio y el final, ¿vale? El encuadre inicial y el final. Entonces, simplemente para deshacer el Ken Burns, clicamos aquí en acortar, le damos a aceptar y ahora, ¿vale? Una vez salimos de aquí, ya no tenemos ningún ajuste configurado con respecto a Ken Burns, ¿vale? Vamos a ver cómo podemos hacer esto de forma relativamente similar, pues utilizando pues, el inspector de vídeo, en concreto pues todos esos ajustes de transformación. Para ello hay que entender cómo funciona Final Cut Pro y cómo funcionan los vídeos. ¿Qué es lo que le ha hecho el Ken Burns? Lo que ha hecho ha sido una ampliación inicial al clip, es decir, que el clip ya no está a la escala de 100, sino 100 y pico, y además está variando su posición. Por lo tanto, vamos a crear fotogramas clave así, y en la parte final del clip tenemos otra ampliación, es decir, una escala, un aumento de la escala, que a su vez tiene un aumento de desplazamiento. Entonces, pues bueno, vamos a simular esto a través de Final Cut Pro. Lo primero de todos, nos venimos al primer fotograma y aquí lo que vamos a hacer es aumentamos la escala un poquito, ¿vale? Y aquí, con estos manejadores de posición en el eje X y en el eje Y, vamos a intentar simular un poquito pues lo que habíamos hecho, la barbaridad que habíamos hecho, ¿vale? Ahora nos vamos a ir al fotograma final, no, uno antes. ¿Por qué uno antes? Porque si nos vamos al fotograma final ya no se ve el clip, se ve el clip siguiente. Entonces, ahora mismo, que se está reproduciendo el clip que toca, le damos aquí a generar fotogramas clave. Por cierto, esto me había olvidado hacerlo en el primer fotograma, o sea que hay que volver a hacerlo, ¿vale? Antes de nada, vale, ya hemos generado esos fotogramas clave. Si te fijas, los he generado además en rotación, que no es necesario, pero bueno, vale. Y aquí nos podemos mover entre fotogramas clave que hemos creado. Nos vamos a este último fotograma clave y ahora pues vamos a hacer esa ampliación. Vamos a ampliar mucho más todavía y vamos a llevar el clip al lugar en el que queríamos. Y ahora fíjate que tenemos ese efecto hecho de una forma que a mí pues me gusta relativamente más. Pero es que además hay más formas de hacer esto y que quedan todavía mejor y que te lo explico en este vídeo de aquí. Pero además de esto, pues te voy a explicar otros movimientos de cámara posibles que se pueden hacer. Voy a utilizar también este propio clip. Voy a restablecer todo, ¿vale? Vamos a hacer una... Lo que quiero es que hagamos como si fuera un trampolín de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. De derecha a izquierda mejor. Entonces, voy a resetear todos los parámetros y nos vamos a ir aquí a una ampliación, ¿vale? Y vamos a subir aquí, ¿vale? Y nos vamos a ir a la derecha, ¿vale? Todo lo que podamos, ¿vale? Sin salirnos. Importante.
Ahora creas el fotograma clave. Nos vamos al último fotograma del clip, ¿vale? Vamos a crear un fotograma clave y ahora vamos a mover solo en el eje X donde queramos. Entonces vamos a ver que como no vamos a aumentar esa escala, vamos a hacer un movimiento de izquierda a derecha. Vamos a ver. Fíjate que es un traveling porque no se varía esa posición en el eje Y, ¿vale? Podríamos hacerlo exactamente al revés, variar solo la posición en el eje Y que pase de abajo a arriba. De la misma forma que lo hemos hecho, solo que en vez de cambiar los fotogramas, la posición en los fotogramas clave del eje X, lo vamos a hacer en el eje Y. Y por cierto, si ves que te lías con algo de esto que estoy comentando o quieres aprender a utilizar Final Cut Pro a un nivel mucho más avanzado, te dejo abajo los cursos que tengo de Final Cut Pro X para que le eches un vistazo al temario que están gustando mucho. Vamos a restablecer parámetro otra vez, ¿vale? Restablecer todos los parámetros, ¿vale? Que se había quedado la escala marcada. Y ahora pues voy a explicarte otra cosita. Imagínate que estás haciendo un vídeo promocional y utilizas Letterboxd, porque en los vídeos, pues yo por ejemplo, la mayoría de vídeos para clientes, no en todos, pero en muchos utilizo la Letterboxd, que sabemos que son esas franjas verticales que tenemos negras. Y bueno, vamos a abrirnos aquí a la biblioteca de efectos, que sabéis que cierra con comando 5. Nos vamos a bajar, bueno, en la parte de estilizar, por supuestísimo, nos bajamos a la parte de Letterboxd, ¿vale? Donde detectemos que pone Letterboxd, se lo aplicamos al clip. Y ahora vemos que aparecen unas mini barritas. Seleccionamos la típica, 235.1, puedes elegir la relación de aspecto que tú quieras y vamos a utilizar esta propia Letterboxd para hacer un movimiento de cámara artificial, ¿vale? Es decir, primero todo vamos a mover esto, el offset, al que nos interese, ¿vale? Seleccionamos aquí y al final del clip volvemos a seleccionar un fotograma al final, ¿vale? Y quizás pues vamos a hacer un poquito así que vaya al móvil, aunque esté desenfocado. Pero bueno, aquí tenemos estos dos fotogramas clave y como veis cambia el valor. Entonces, lo que pasa va a ser esto. De hecho, se ve un movimiento súper orgánico, no parece que esté hecho adrede ni mucho menos. O sea, no parece que esté hecho en postproducción, me refiero, ni mucho menos. De hecho, si aquí desmarcaras la Letterboxd, si te fijas, lo que es el teléfono móvil, fíjate a la altura a la que está. Si yo desmarco la Letterboxd, fíjate que baja hacia abajo. ¿Por qué? Porque la Letterboxd le ha dado una subida. Fíjate que si nos vinimos al primer fotograma y desmarco y marco la Letterboxd y la desmarco, fíjate que él sube hacia arriba, ¿vale? Pues eso, que veas que esta es una opción también de generar esos movimientos de cámara en postproducción con Final Cut Pro X. Vamos a ver más, ¿vale? Por supuestísimo, esto lo podrías combinar con cualquier tipo de parámetro del inspector, como por ejemplo una rotación. No tengo aquí ningún clip al cual le pueda quedar bien una rotación. Vamos a hacerlo con este así un poquito raro, ¿vale? Vamos a aumentar ahí al móvil, vamos a centrarlo. Y vamos a hacerle... No, mira, este lo vamos a dejar a cero. Perdón, no, este lo vamos a... Vamos a hacer cosas raras. Esto es por probar todo. Para que veáis que se pueden animar cualquier tipo de parámetro. Nos vamos a venir aquí, al último fotograma. Y lo que hacemos es... todo esto que hemos generado fotogramas clave, vamos a ponerlo todo a... Bueno, a cero quizás no. Mira, rotación sí que lo voy a poner a cero. Escala la voy a hacer... ahí, y esto lo voy a poner a cero en este último fotograma, ¿vale? Ya hemos creado esos fotogramas clave y vamos a ver qué cosa tan rara hemos hecho. Esto para ciertos tipos de clip podría simular ese efecto que hacen estos gimbals, que hacen ese movimiento órbita y tal, que se ha puesto de moda, que yo pues, no soy muy fan, pero bueno, pues se podría simular este tipo de ese efecto, ¿vale? Pues a través de tocar un poquito pues todos estos parámetros. Y nada, básicamente esto tampoco es una cosa de la que haya que abusar, puesto que cada vez que vamos a hacer movimientos de cámara de estos hay que tener en cuenta que se suele realizar una ampliación, por lo tanto no hay que abusar demasiado y además a ser posible con clips de muy buena calidad, con buena nitidez, 4K a ser posible, ¿vale? Para poder hacer este tipo de ampliaciones y sobre todo ya si tienes un 4K que luego vas a exportar el proyecto final en 1080, entonces ya eso es la rehostia, porque sí que puedes forzar mucho más esa ampliación, esa escala. Y nada, con esto más o menos tengo este tutorial, tampoco quiero alargarme mucho más porque es algo relativamente sencillito. Espero que te haya gustado, que te haya parecido interesante, dale like, suscríbete al canal, compártelo con otras personas que también pienses que les puede interesar y como siempre te dejo cositas por aquí, te dejo cositas por aquí.